No. No. Solamente queda... Hijo de puta, ¿no? Loco. De estar en una casa normal, va a romper agua, o sea, mojas, lo llama, este te ignora y decides divorciar. Voy a pasar a tener 40, me queda uno. Esto ya uno. Mira, 943. 4936. Este es el líder, Porsche Carrera GT. Te mira, lo vas a hacer en solitario, pero con esto vamos a subir el listón de línea.
Me dijo, falta kit de motor y transmisión. Voy a guardar porque hay que jugar partido hoy. No tengo 939 el coche. Coño, es 11, son las 10. En la previa del partido entre Bolivia y Colombia, recordemos que el Loco Bielsa en Leeds tuvo un episodio similar, justo hablando también de Uruguay, un episodio similar de espionaje, que fue justamente sancionado con partidos por haber supuestamente espionado en 7 encuentros de la más de 20 años, aproximadamente tuvo Uruguay sin ganar a la Argentina fuera de su casa, y Marcelo Bielsa lo pudo lograr, y con un buen manejo de fútbol. Te diría que dominó el partido ante el albiceleste. Por eso es difícil verlo afuera, Marcelo Bielsa. Pero también hay que ver dentro del plantel, ¿no? Cuando se rompe algo, es muy difícil arreglarlo. Y hoy sabemos que el plantel y Marcelo Bielsa se rompió algo. Veremos si lo pueden cambiar o mismo solucionarlo y ver si se soluciona. ¿Cuánto dura eso? Porque para el mundial falta muchísimo, faltan 2 años, menos 2 años, 1 año y medio aproximadamente. Y mi vuelo me van a dar. La transmisión empezó por Punto del Plata FM. ¿Qué les pasa? Acá ya lo está diciendo uno, que la transmisión empezó desde Punto Plata. Lo que antes era Onda del Plata, la radio de España para argentinos y uruguayos. Y se están dando como el culo. Las preguntas van a quedar disipadas en menos de 30 minutos. Y en realidad, cuando termine el compromiso, ¿no? En 2 horas y un poquito más. Algo así. Bueno, ahí. Creo que estaba gol de vestuario. Vamos a verlo. Seguramente a ilusionar a mucho del público charrúa, que está viendo una selección que va para adelante, que tiene las condiciones, que tiene los futbolistas, que tiene la garra para jugar y ser protagonista, seguramente algo histórico en cuanto al gusto futbolístico del uruguayo, pero también de golpe ahora empieza a desvanecerse, empieza a imaginar quizás un futuro un poquito más oscuro. Y hoy tendrán los jugadores la lupa encima de a ver qué están haciendo. Porque también vos mismo como futbolista decís, bueno, está todo muy mal, puertas adentro. Estamos peleados, hay un quiebre en el plantel, hay un quiebre, una parte que respalda al técnico, otra parte que no lo respalda.
pero vos también tenés que pensar en el, dar el 110% porque la selección uruguaya no te llama todos los días. Entonces también para el mismo futbolista, que Suárez haya hecho semejantes declaraciones y que salga Canovio y lo diga también, y salga Valverde de adentro del plantel y diga eso, y salga José Mar Jiménez y defienda a Bielsa, debe ser un cortocircuito terrible a nivel mental. Sí, porque esto también justo, también vos lo mencionaste recién. Sabemos que el con la relación de plantel y Bielsa no está del todo bien, pero hay que saber también cómo está la relación dentro del plantel, y me refiero dentro a los jugadores en sí, porque vimos que Valverde y Nández declararon que fue todo verdad, lo de Luis Suárez, ambos referentes hoy en día de la selección uruguaya, y otro referente de varios años ya, José Bahía Jiménez, que declaró que nunca negó nada, pero aún así hay que apoyar a Marcelo Bielsa. Como que se desligó de Luis Suárez y se empezó a poner un poco más con Marcelo Bielsa. Ahí va a estar el tema. Ahí es donde deja una grieta en el medio. Ya hay una grieta entre plantel y cuerpo técnico. Hay que ver si hay otra grieta entre los mismos del plantel. Claro, ahí está el punto de la cuestión. Ya cuando tenés grieta con el técnico y grieta entre el plantel, no hay vuelta que darle. No hay mucha vuelta que poder encontrarle porque... Doctor querido, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Un placer, querido Jorge Arruti, y mucho más acompañándote con Perú-Uruguay, con todo lo que significa para vos transmitir a la Celeste. Estamos por el canal de YouTube de Relatores, estamos para Punto del Plata, para la gente de Madrid, para Mallorca y para todos los lugares que hoy nos permite un streaming poder llegar y el alcance y a través de las distintas plataformas, porque esto también hace que por una aplicación uno puede escuchar también la radio, y esto es fantástico. La cuestión es que viene Perú-Uruguay con distintas realidades. Obviamente que lo que ocurre por el lado de Uruguay es el tema Marcelo Bielsa. Y quiero recordarles que en la segunda etapa de Marcelo Bielsa, después de un Perú-Argentina, no lo hizo en la conferencia de prensa, pero a posteriori fue cuando Marcelo dijo que se había quedado sin fuerzas. Fue justo después de un Perú-Argentina. Ojo con la personalidad de Marcelo Bielsa. ¿Hasta dónde este tipo de cosas él será está, un presagio lo suyo? Está dispuesto a soportarlo. Puede tener un compromiso para él, me imagino que a esta altura es una gran revancha. Él ya ha dirigido a Argentina, dirigió a Chile, ahora le toca dirigir a Uruguay y viene bien además. Y si hoy Uruguay gana, queda a un punto de la selección argentina, con lo cual abandonar en ese momento... Ah, pero claro, hay que recordar que cuando era aquello de la Argentina, llevaba un montón de puntos. Casi que la dejó clasificada para cuando después asumió Pekerman y fue a jugar aquel Mundial de Alemania con la dirección de José Pekerman. Con lo cual, yo no descarto nada, conociendo desde hace tanto tiempo a Marcelo Bielsa, porque él te sorprende. Parece que está tranquilo, no declara, hasta que llega el momento que incluso hasta puede llegar a declarar en la conferencia de prensa, aunque estamos viendo un Bielsa distinto que confronta como lo hacía en aquel momento, pero ahora mucho más. Casi que no cuida las formas en determinado momento cuando tiene que decir algo. Entonces no sea cosa que más allá del resultado nos encontremos a posteriori del partido con una decisión de Bielsa que, si llega a tomar la decisión de irse, por lo menos en lo particular, no va a ser inesperada. Conociendo, insisto, a un Marcelo Bielsa que uno lo sigue, que ha tenido la posibilidad de entrevistarlo en la época que te daba manos a manos con cuando era técnico de Newell, por ejemplo. Entonces podías ir a la concentración y hablar con él. Ahora, para Perú es el tercer partido de Fossati, la bicolor, como le dicen en Perú. Y que los primeros seis el técnico fue Juan Reynoso, y que empató dos y perdió cuatro. Y que además el 2 de octubre convocó a Jorge Murrugarra, porque el 13 convocó a Luis Ramos por la padula y tuvo por baja de lesión a Renato Tapia, el volante, el 4 de octubre. Fueron tres días seguidos con novedades, de acuerdo a la lista que había nombrado Jorge Fossati en su momento. Que Uruguay tendrá jugadores con
condición porque tienen una amarilla, ¿sí? Porque, por ejemplo, Darwin Núñez está habilitado de forma provisoria por el TAS, pero tiene una amarilla. Al igual que Manuel Ugarte, que Emiliano Martínez, que Santiago Bueno y que Nico de la Cruz. Sí, con una amarilla se quedan afuera del próximo partido que tiene que disputar la Celeste. Así que, de esta manera, y después repasando otras informaciones, hay que recordar que Ignacio Alonso, el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol, definió que fue una semana distinta. Y en esa reunión estuvo Jorge Giordano, el director de selecciones nacionales, Matías Pérez, el representante de los futbolistas en el comité ejecutivo, José María Jiménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Natán Hernández y Nico de la Cruz por los jugadores, que luego se reunieron con Bielsa. Me parece que ahí está la clave. De acuerdo a lo que ellos hayan hablado en ese momento, está la clave o no de la continuidad del director técnico argentino. Lo cierto es que el capitán de la selección, si bien hoy en cuanto a nombre seguramente sea Federico Valverde, el capitán futbolístico, anímico que tiene la selección uruguaya es José María Jiménez. Es el último de la camada de jugadores que compartió con Suárez, con Cavani, con Forlán, con Lugano, con Godín, y es quien lleva la voz de mando y respaldó a Bielsa en la llegada a este partido por eliminatorias. Uruguay va a jugar con Ecuador el próximo martes en transmisión que también será de relatores y de Punto del Plata, donde vas a poder vivirlo, pero faltan minutos, nada más para el comienzo del partido, 22 horas, 10 minutos. ¿Le parece? Y lo escuchamos al técnico de la selección de Perú, a un viejo conocido para la selección uruguaya, el flaco Fossati. Vamos, dale. Sabemos de la importancia del partido de mañana, que tuve que poner de la capacidad del rival, pero realmente te digo lo que el primer siento. Tiempo, yo siento que poco del segundo, y después que día a día el plantel está más fuerte, los entrenamientos han salido muy después, bien, creo que así vamos a llegar muy fuerte. Sabiendo que ahí no entró ni el también el tato. En qué posición estamos, sabemos de la importancia de los puntos, pero como también ya dije, que nosotros tomamos los partidos siempre de la misma manera, por lo tanto mañana es el partido más importante de la clasificatoria. Ahora, si será decisivo o no, eso solo Dios lo sabe. Nosotros vamos a salir con la misma mentalidad que salimos siempre, respetando al rival. 20 minutos para que ese partido, ya hay show en la previa en Lima. Más importante, porque a Perú se le va la posibilidad casi que matemática a esta altura de poder acceder al Mundial si no logra ganar en la noche de hoy. Con un Estadio Nacional de Lima que explota, que está lleno de gente, que está lleno de incaicos, que sueñan con que su selección comience a levantar en la jornada de hoy. Fossati, que fue técnico de la selección uruguaya en periodo de la clasificación al Mundial de Alemania, justamente 2006, y que llevara a Uruguay a lo que fuera la ronda de clasificación frente a la selección, ese repechaje frente a la selección de Australia, dijo: no hay peruano que quiera que la selección gane más que yo. No deja de ser especial porque jugamos contra Uruguay, pero trato de separar lo que es la parte estrictamente deportiva con otras cosas que tienen que ver con la nacionalidad, con la patria, no está en juego eso. Yo soy el técnico de Perú y, como ya les dije, no ahora, desde que asumí en la selección, no hay nadie, no hay ningún peruano que quiera que la selección gane más que yo. Igual seguramente muchísimos, pero más que yo ninguno. Muchos de otros equipos que han hecho... Bueno, muy fuerte la declaración de Fossati en esto de varias selecciones que principalmente tienen, por ejemplo, técnicos argentinos, que hay varios en estas eliminatorias. Bueno, ese deseo por dónde pasa. Y en el fondo pasa por la carrera de cada uno de los técnicos. Fossati hoy claramente va a querer que sus
selección gane frente a la selección celeste. Ya vamos a pasar por el chat de relatores, vamos a pasar por tanto por el chat de relatores, la plataforma, como por la plataforma también de Punto del Plata en España. Sí, y además cuando en este momento está sonando Davis Orozco, acompañando ahí una banda, está La Única Tropical, está Renzo Winder, Dizzy Astor, música en vivo, previo en Perú, Uruguay, ¿no? Algo muy especial a tener en cuenta que aparezca la música previo a un partido de fútbol tan importante como el que se está jugando Perú. Linda la chaqueta blanca con esos detalles dorados. ¿Se ve usted en la próxima transmisión con una chaquetita así? Con la blanca no sé si tanto, puede ser. La negra pasa un poco más desapercibida. Ojo que cuando me casé fue con un traje beige, así que, mirá que bien. Ojo, puede ser, puede andar por ahí, pero capaz que el negro en este momento, viste, hay una situación, yo elijo, hay unos kilos de más para yo elijo para siempre el negro, hay que tener mucha personalidad para ponerse un saco de color. Igual yo te digo, me banco el pasito que están haciendo, me lo banco, sí, El pasito para el costado, para la derecha, para la izquierda, cancha repleta en el Nacional de Lima. Hablando de personalidad, viajamos a España, la voz de relatores en España, la voz de Punto del Plata, alguien que conoce de adentro la selección uruguaya como para hablar en la noche de hoy, el señor Leo Ortiz. Hola, Leo, querido. Muy buenas noches. Oh, claro, para. Yo le voy a explicar a la audiencia del otro lado. La hora de España, ya son como las 3:30 de la mañana, se acaba de levantar, se despertó justo para la transmisión, se está lavando la cara y en el medio a Ruti le grita Leo. Claro, ya preparó el mate. Claro. ¿Mate pronto o todavía nada, Leo? No, hace rato ya que estamos con el mate. ¿Metió una siestita antes del partido? Sí, si no, no llegamos. ¿3 de la mañana? ¿3:15? Bueno. 3:15 de la mañana en España. Estamos a través de Punto del Plata, la radio, tu punto de unión. ¿Cómo es el eslogan, Leo? Estamos trabajando. Pará, sentite como en casa. Ahí está. Bueno, hablando de casa, ¿la casa está en orden adentro del vestuario de la selección uruguaya o no quiere hablar de eso? ¿Qué dijiste vos? No quiero hablar de eso. Bolivia, ¿no? Bueno, hablando de eso, sí, nos volvimos virales ayer con un pedacito de la transmisión del último Uruguay-Venezuela con Leo Ortiz, porque yo le decía a Ortiz que Bolivia iba a ir al Mundial hace un mes, después de lo que fue la victoria de Bolivia. Bueno, tuvimos un par de llamadas, algunas radios de allá, y yo tenía que explicar, porque a Ortiz se le tocó decir que Bolivia había ido dos veces, había clasificado dos veces al Mundial, y claro, Bolivia no me quería matar, decían son tres, pero lleva una invitación además, ¿no? No, totalmente, pero aparte es que, a ver, clasificar como tal, clasificó dos veces. Fue tres veces al Mundial, pero una fue invitado. La del 30 es la invitación. Efectivamente. La del 30 es la invitación. Ahora está conmigo de que Bolivia va a acompañar a Uruguay, a Argentina, a Brasil, a Venezuela, al próximo Mundial. Sí, yo siempre estoy contigo. No, usted siempre está en la vereda de enfrente. Siempre en contra, en la vereda de enfrente. ¿Venezuela? Bueno, Venezuela también, tienen muchas mises, ellos se tendrían que dedicar más a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Usted no lo ve en el Mundial? Bueno, Bolivia estamos tratando, a ver, hablé con los directivos bolivianos y están viendo a ver si... la próxima sede de ellos va a ser el Olimpo, ¿no? Estamos tratando con el señor Zeus y todo eso, ¿viste? ¿Por la altura? Sí, bueno, no, están jugando un poco así. La próxima marca que lo viste a Bolivia, en el próximo sede que podemos llegar a tener en Bolivia, será la NASA, por ejemplo. No, por trajes espaciales, no sea malo, Leo, no puede ser así. Defiéndame, Centra. ¿Está Bolivia con esta nueva camada de jugadores para el Mundial? Sí, yo creo que está para tener una plataforma para Elon Musk, ¿no? Para que mande desde el alto, mande. Pero lo que pasa es que está bien, aprovechan su territorio. Por ejemplo, Colombia, cuando juega en Barranquilla, te hace jugar a la tarde. Por supuesto. Te hace sentir el calor y
hay que hacer es minimizarlo. Yo recuerdo cuando Diego era técnico de la selección argentina y dijo, no hay problema, todo para... En aquel momento también era para acompañar a Evo Morales, etcétera, y Bolivia nos hizo 6 goles. Entonces, Argentina, digo, ¿no? A la selección argentina. Le hizo 6 goles en aquel momento. Entonces, es muy difícil. Pero bueno, son cosas que habrá que tener en cuenta. Yo a Venezuela, por el laburo, enorme trabajo que está haciendo mi ex vecino, el Bocha Batista, creo que va a tener muchas posibilidades. Por ahora está jugando el repechaje, ¿no? Quedó ahí, quedó a punto. Y terminó jugando en un lugar muy particular como estaba la cancha, contra Argentina, el último campeón del mundo, y le terminó sacando un empate. Y me parece que a Venezuela yo no lo descartaría para el próximo Mundial. Bueno, está Venezuela y Bolivia adentro, va quedando lugar, se van a tener que caer un par de grandes, si se levanta. Bolivia está seguro también, aparte ya confirmando que vos le habías dicho que clasificaba, y están tratando de ponerle rueditas al alto para llevarlo a Estados Unidos al Mundial, a ver si la sucede también. Claro, para ver si rinde, si saca, bueno, para que algún resultado. Hay un dato no menos importante que lo utilizó la selección de Colombia ayer para preparar a sus jugadores, que hay, la mayoría de los estadios en México están sobre el nivel del mar, y que puede favorecer a Bolivia en un eventual, en una eventual clasificación a la Copa del Mundo, sí, los partidos en México. Convengamos que son pocos los partidos en México y Canadá, ¿no? La mayoría se disputan en el territorio de Estados Unidos. Cuando vos repasás cómo están repartidas las sedes, casi que México y Canadá acompañan. Nos están rompiendo el corazón a todos los colombianos. La mayoría de los partidos se juegan ahí. Si es por el impacto que te puede producir jugar en México, en Ciudad de México, y ahí lo que influye mucho es el tema del smog, te mata la altura y claro, el smog, las dos cosas. Bueno, sí, también con esa regla de tres, en el 30 somos locales nosotros también, ¿no? Y ustedes, y Paraguay, y se juegan 22 países distintos. Claro, después también. Los partidos los juega España. Obvio. Claro, ahí nos vamos a unir todos, porque es Uruguay, es Argentina y Paraguay los tres primeros partidos, y después se termina en España, Marruecos y Portugal, ¿es así? España y Portugal. Pero seguro, creo que España, el tercero Marruecos. Tendrá en torno al 60, el 70% de los partidos, ¿no? Y la final inclusive. Bueno, muy bien, Leo Ortiz desde España a esta hora, 3:20 de la mañana en España, nuestro colega de Punto del Plata. ¿Cómo la ves para Uruguay hoy? Y yo me mojo siempre. Para quédate un poquito, te vamos a dar la alineación titular, ¿le parece? Vamos con la oncena titular de Marcelo Bielsa. Así forma la selección uruguaya. Estas son las 11, Esperanza Celeste. Con el 1 estará en el arco Sergio Roget, en la línea de fondo. Bueno, yo voy a poner 3, después los otros, los laterales volantes, los voy a poner por sobre esa línea de 3. El 13 para Guillermo Varela, el 5 Manuel Ugarte, el 2 para Santiago Bueno, el 8 para Naitán Nández, el 15 Federico Valverde, el 4 Nicolás Fonseca, el 20 Maximiliano Araujo, el 10 Georgian de Arrascaeta, el 17 Matías Olivera, el 9 Darwin Núñez. Por su parte, estas son las 11 esperanzas del Flaco Fossati, las 11 esperanzas del pueblo incaico. Así juega Perú. El 1 para Pedro Gallese, el 2 Luis Abraham, el 5 el capitán Carlos Zambrano, el 15 Miguel Araujo, el 7 Andy Polo, 13 Jesús Castillo, 10 Sergio Peña, 19 Oliver Soner, el 22 Alexander Callens, el 20 Edison Flores, el 23 para Alex Valera, el árbitro, el argentino, bueno, son todos argentinos los que están integrando la banca arbitral y el VAR, el árbitro para Facundo Tello, asistente número 1 Ezequiel Brailovsky, el asistente número 2 Gabriel Chade, el cuarto Yael Falcón Pérez, el VAR Germán Delfino, el VAR Nicolás Lamolina. Decime algo de la alineación de Uruguay, ¿cómo lo ves parado, Leo Ortiz? Bueno, ahora se va pareciendo más al Uruguay, ¿no? Ya tenemos incorporaciones, tenemos el 9. Sí, vuelve Darwin, pero háblame de atrás. Varela, Nández, Ugarte, Bueno, Araujo, línea de 5. Bueno, por eso te dije, sí, bueno, jugarán. Si querés ponerlo con el mediocampo defensa, ¿no? O sea... Va a jugar con el famoso líbero, que ya no existe más, ¿no? Pero... Ugarte metido sí, ahí. Yo creo que sí, pero
En el momento que necesite un defensa, se sumará a la defensa, y en el momento del ataque, se sumará al ataque, ¿no? Bastante versátil Ugarte para eso también, ¿no? Lo dejamos disfrutar en la plataforma Relatores y en la plataforma Punto del Plata para todo España del partido Vende Laura Caragliano en la noche de Relatores. ¡Se viene el fútbol! Pizzería Montevideo te trae el auténtico sabor de Uruguay a Barcelona. Disfruta de nuestras pizzas artesanales y empanadas caseras. Visítanos y viví una experiencia gastronómica única. Castel de Fels en Avenida Constitución 3032 Barcelona. En Madrid, soluciones inmobiliarias a tu servicio. Inmobiliariamhdb.com. En Barcelona, Restaurante La Frontera. Pizzas artesanales, carnes argentinas a las brasas y mucho más. En Carrer de Vila y Vilá 53 Barcelona. Restaurante La Frontera. Lafronterarestaurante.es. El fútbol en Relatores. Para el cierre de la novena fecha del fútbol de el sueño del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos está cada vez más cerca para Uruguay y comienza a alejarse cada vez más para la selección peruana. Allá abajo se entona el himno nacional uruguayo y todas las miradas para los 11 muchachos, para los 11 guerreros que cargan sobre sus hombros un pedazo del cielo celeste. Y allá Perú también, esperando por lo que sea una noche en la que pueda volver a meterse en esa lucha por el Mundial. Gracias a quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube, a Jorge Alejo Camelino Diconi, a Damián Muti, a Juan Di Loreto, a Olek, a Luifa de Lomas del Mirador, Daniel Ortiz, a Fabián Manfredi, a Sergio Sallavedra, a Gonzalo Arruti, que está escuchando, querido Jorge. Oh, Gonzalo Arruti. Un abrazo grande para Gonzalito. Ahí está. Mi hermano. Sí, Uruguay es nacional, dice Leonardo. Bueno, al doctor Pablo Hueve, como siempre, a la griega, a Mariano, bueno, nombré a todos, a todos y a todas que están escuchando, así que gracias por estar ahí del otro lado. Estamos en 61 me gusta, así que camino a los 100 ya, bueno, antes de empezar el partido. Dale, dale like a la transmisión, compartí, suscríbete al canal de YouTube de Relatores, que le damos hasta la madrugada del sábado. Vamos a terminar. Y nos pasamos, sí, obviamente. Nos vamos a meter en la próxima jornada cuando se abrazan los muchachos peruanos para entonar su himno nacional. Nos vamos a estar metiendo en el Día de la Diversidad Cultural, lo que antes en la Argentina se denominaba Día de la Raza. Nosotros ahora, aprovechando esto que estamos a través de España, esta reconversión desde el punto de vista de una mirada, que por ahora se mantiene así. Veremos si las nuevas autoridades del país en algún momento deciden cambiar esa mirada que llevó mucho tiempo poder lograr tener para poder construir esa visión que se tiene desde hace mucho tiempo. Abrazo para José Francisco Buen Día Sandoval, que nos está escuchando y nos dice, empatan 2-2. A todos los que están a través de la plataforma Relatores y a través de Punto del Plata, el abrazo gigante en cada rincón del mundo, donde quiera que estés disfrutando de esta noche de fútbol. Walter Loura dice, abrazo desde Reta, Tres Arroyos. Qué linda que son las Reta, Claromecó, no sabes lo que son, impresionante. A Reta creo que era la que iba Diego, en algún momento le gustaba ir a esa playa, que es agua a 70 kilómetros de Tres Arroyos. Carlos Lanús dice, buenas noches amigo Carlos, le mando un abrazo de gol. Eduardo Mosetic, hola, buen relato. Javier Contardi dice, hoy batacazo, gana Perú 2-1. Bueno, sería volver a soñar con el Mundial para Perú, que reiteramos, está obligado a ganar en esta noche. Sí, un detalle particular, la vestimenta de los árbitros en el Día del Árbitro. Así que un gran abrazo para todos los árbitros amigos, un buena, abrazo enorme. Negro. Están con el negro, totalmente de negro, salvo obviamente el escudo, pero si no todo de negro y algún detalle ahí blanco en el cuello Scotten B. Ahí tienen, pero si no, ampliamente negro y el escudo de FIFA bien grande, que ahí es lo que termina rompiendo el negro
Facundo Tello respirando de manera profunda, ¿no? Ahí los árbitros del partido y también con Chael Facol Pérez, los dos haciendo esa manera, intercambio de banderines, Jorge. Intercambio de banderines, Argentina 19, Colombia 16, Uruguay 15, Brasil 13, Ecuador 12, Bolivia 12. Hasta ahí los 6 clasificados de manera directa al próximo Mundial. Repechaje para Venezuela 11, Paraguay 10, Chile 5, Perú 3. Las 3 selecciones que se quedarían afuera del próximo Mundial por ahora. Resta solo este partido, resta solo jugar Uruguay frente a Perú. Entre lunes y martes se va a jugar la próxima fecha, que por ahora ha dejado la victoria de Bolivia frente a Colombia. Golazo el de Miguel Torrero para la victoria de Bolivia, 1-0 frente a Colombia con uno de menos. Empate a 0 entre Ecuador y la selección de Paraguay. Empate a 1 entre Venezuela, Argentina. Victoria de Brasil, 2-1 a Chile. ¿Qué pasará con Uruguay, Perú? Lo vamos a saber en minutos nada más con el doctor Néstor Centra. Aquí estamos, preparados, listos. Sorteo realizado. Clásica, casaca blanca con la banda roja y números negros para Perú. Uruguay con la celeste en el pecho, short negro y medias negras para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. El número negro, detalle, debajo de el brazo también en negro para la camiseta uruguaya, para el uniforme de la selección celeste en la jornada de hoy, que reitero, va con Sergio Rollete en el arco, Naita Hernández, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno y Maximiliano Araujo, Enrico Valverde, Nicolás Fonseca, Jorge Andarrascaeta, Cristian Olivera y Darwin Núñez, los 11 de Marcelo Bielsa para este partido. Por su parte, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Abraham, con Oliver Sone, Andy Polo, Jesús Castillo, Sergio Peña, Edinson Flores y Axel Varela. Son las 11 esperanzas del flaco Jorge Fossati para jugar frente a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Todas las miradas para la chiquita y en el medio. Dale, chiquita, por favor, te estamos esperando. Está en marcha el fútbol. Es momento de soñar. Ya juegan Uruguay y Perú por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Es así, específicamente. No ganamos nada, bueno, que Pedro, güey. Oye, aquí hay gente, ¿eh? No mames, están así las ratas. Ahí está, aquí arriba. El enemigo a la vista. Este subió con las, no sé qué es, como que el Santino. Ok. Para Uruguay. Y ya está la primera chance para Uruguay, arrancando bien, metiéndose en el partido. Darwin Núñez arrastrando a todo el mundo. Jorge Andarrascaeta, el toque cortito. La pelota para Fonseca, ahí está el hombre de River. Levanta la cabeza Fonseca. Fonseca jugando atrás. Viene el pase de Nicolás para Bueno. El balón ya pasa por Ugarte. Y esa línea de tres en el fondo que tanto se anticipó. Nández como lateral por derecha. Varela con Ugarte y Bueno como zagueros centrales. Esa línea de tres y Araujo, que recae sobre el lateral izquierdo. Avanza Araujo, justamente se saca 2-3 de arriba. Hace la diagonal Araujo. Pégale, pibe, dale, tiró, la tiene Araujo, se mete al área, es un golazo, la juega al medio, no llegó de Rascaeta, no llegó de Rascaeta, se lo perdió Uruguay, no se animó a pegarle a Araujo. Intenso Uruguay, presionando de una manera como le gusta a Bielsa, así, de esa forma, están convencidos los jugadores de Uruguay de seguir jugando como quiere Bielsa. Guille, allí está Varela, Varela entregando la pelota para Valverde, Valverde de nuevo para Varela, ya le Uruguay con Ugarte, Ugarte para Bueno, levantando la cabeza el zaguero central uruguayo, entregando por fuera, se arrima para jugar Valverde, el balón venía por parte de Varela, Varela queda volcado casi que como volante por izquierda, Valverde toma el sector central, Varela, digo Fonseca, es quien queda ubicado ahí sobre el lateral izquierdo de Uruguay, ahora se vuelca al medio, movimiento permanente de los 5 o 6 hombres de Uruguay en el sector defensivo, los encargados de marca, el pase de Varela arriba, salta bien Abraham, ha devuelto el balón, va quedando por izquierda para que juegue, viene entregando ya pelota Peña, Peña abajo, de pierna derecha la tira larga, corre el Bay Flores, sale Roget vestido de rojo,
Naranja, fuerte para el guardameta uruguayo que se va quedando con esa pelota. Las mejores carnes uruguayas a las brasas, deliciosas pizzas amasadas a mano y postres caseros irresistibles. La mano de Pablo, calle de Fromista 14, en Las Tablas, Madrid. Tiro largo, arriba, devuelto el zaguero, ha entregado la pelota al medio, va buscando, aparece Nández para quedarse con ese balón, la van jugando afuera, un toque de primera, va descargando bien, entregando Callens, toque para cambiar de frente, lo hacen bien, sale Perú ahora en 3 minutos con 20 del primer tiempo, Uruguay 0, Perú 0, lo está viviendo en Relatores. Balón va a venir atrás, todavía no lo hacen, va buscando a quién dársela, se va a perder por el costado, va a ser un saque lateral en salida para Uruguay. LSM Energy, si quieres tener el mejor precio de luz y gas para tu negocio o vivienda. La presión, pelotazo largo de Castillo, la nada misma, la pelota pica y se va al chico Uruguay hacia adelante, Perú abusando del pelotazo en los primeros 3 minutos, lateral para el conjunto charrúa que sale del fondo. Sí. Para ganar Ugarte, Ugarte juega afuera, el que recibe por ese lado era Araújo, se cae el hombre de Uruguay, tocan bien la pelota al medio, la pide Flores, el tiro largo arriba, gana de cabeza, bueno, sale Roget para quedarse con ese guardameta. Bien atento Roget para quedarse con el balón, no sé si lo tocan y por eso queda en el piso. No sé si hay un roce, un choque, por eso Roget se da vuelta y termina protestando, ¿no? Me parece que ese es, lo llega a tocar cuando viene el balón, pero no sé si es su propio compañero. No, claro, levanta el pie y lo termina tocando con el pie el jugador de la selección de Perú. Ahí cuando caía, el que iba a buscar era Flores, la pedía por el medio, Varela. Sí, y con los tapones adelante, a ver, no vas a llegar a la pelota, ya está, es de forma innecesaria lo que termina. Innecesaria. 4 minutos con 40, es el cierre de la fecha número 9. Nos metemos ya en la segunda ronda, en los partidos de vuelta, va a presionar arriba. Salía a buscar esa pelota Alex Varela, sale Guillermo Varela. El lateral uruguayo jugando para Nández, Nández al medio, ya vino para la posición de Valverde, Valverde tira para dar rescaeta, pasa el pase, vino para Valverde, gambetea hacia atrás, le queda para la zurda, no la puede cambiar de frente, abierto Araújo, la pide por el medio Darwin Núñez, el pase largo viene para Bueno, aparece el zaguero central uruguayo, la tiene Bueno, ya metido en terreno rival, Bueno va a tocar corto, descarga de primera Darwin, de vuelta para Bueno, en el círculo medio la pide Varela, viene para él, la deja correr Guillermo, levanta la cabeza Varela, se saca uno de arriba, gana en carrera Varela, hay falta sobre el hombre uruguayo, hay tiro libre para la celeste. La movilidad de los jugadores de la selección de Uruguay cuando empiezan a aparecer Nández, Araújo, cuando empiezan a rotar, cuando tocan hacia adelante para romper el marco como hace Varela, bueno, ahí viene la complicación para Perú, pierden las marcas rápido. Mueve rápido Uruguay, la adelantó Fonseca, la perdió y nace el contragolpe de Perú, está bien parado Uruguay, hay falta de Fonseca, hay infracción del hombre que defiende el conjunto millonario en Argentina, que defiende al River, ahí le faltó timing a Fonseca. Sí, falta táctica, lo termina bajando para ese ataque prometedor, pero como es simple, y además porque van 6 minutos, capaz que en el segundo tiempo una jugada, esto le termina mostrando la tarjeta amarilla. Primera aparición como titular de Fonseca en la selección uruguaya, va reponiendo Zambrano juega para Araújo por fuera, otra vez viene para Zambrano, desde el círculo medio avanza Perú, vestido totalmente de blanco, franja roja, que le cruza el pecho, la banda, que va de izquierda a derecha, el toque arriba, va ganando Ugarte, devuelve en el fondo el futbolista uruguayo, presiona de rescaeta, van saliendo atrás, le va a pegar de pierna zurda, la van a tirar para cualquier lado, allá va a correr por ella Alex Varela, corría también Flores, ha devuelto el zaguero central, gana con golpe fuerte de cabeza, la vuelve a meter en terreno defensivo uruguayo, el tiro profundo, sale el guardameta para quedarse con ella ante la presión por parte de Alex Varela. Sí, que termina protestando, dice que le cometieron falta, que Bueno lo termina empujando, que lo frena, para mí no hay nada de eso, ¿no? Más allá de la protesta del delantero peruano. Uruguay va a recuperar para el próximo partido a José María Jiménez y recuperó después de lo que fue la Copa América a Darwin Núñez en la jornada de hoy. Arriba, elevando, se va por esa pelota Callens de cabeza tira, presiona Nández, se va por el costado, va a ser saque lateral que va a tomar el conjunto incaico. ¿Quieres probar lo mejor en panadería y pastelería tradicional uruguaya y argentina? Acércate a Panadería Zita Rosa. Tartas dulces y saladas, pasta frola, bizcochos caseros, sándwiches, empanadas y mucho más. Avenida de la Constitución, 38, Castel de Fels, Barcelona. GrupoZitaRosa.com. Punto del plan.
Plata, en España, en Sydney, llegando a todo el mundo a través de la plataforma española y a través de Relatores. El equipo de Víctor Hugo la pierde, Jorge Ender Rescaita, recupera Perú. Se viene el conjunto Incai con el balón, vino para Varela. Varela descarga de primera para Callens, la mete al medio, recupera Uruguay y sale. La tiene Fonseca, levanta la cabeza, de Rescaita se va al medio. El toque para Hernández, apenas cruza la mitad de la cancha, descarga atrás a la posición de Varela. La frena Varela, Varela con Ugarte, desde el fondo sale como libro. El último hombre que tiene Uruguay, entregando hacia la izquierda para Bueno. Ahí está el Espigado, zaguero central que tiene el conjunto uruguayo. Toca corto para Ugarte y Ugarte para Varela. Se va a meter en terreno rival. Varela va a ir con Fonseca. Viene para Fonseca. Levanta la cabeza el futbolista uruguayo. Tira largo. Fonseca cierra. En el fondo aparece justo para cortar el zaguero. Le saque el lateral por derecha que va a tomar Uruguay. Muy buena intención de parte de Uruguay, metiendo esas pelotas profundas, yendo a buscar cerca del área. Interesante lo que hace la selección uruguaya hasta ahora. Saque lateral que va a ser Varela, se arrima Fonseca, la pide Darwin Núñez, no se la dan todavía a la Pantera. A todo esto, 8 minutos con 50, partido 0-0. Viene para el pecho, se lo llevaban, era Hernández a quien empujaban, queda reclamando una infracción. El árbitro dice que no hay nada y por lo tanto va a ser saque para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, que mira atentamente el partido. Va a reponer Perú. Siempre sentado arriba de la Dora, ¿no? Sí, sí, arriba de la conservadora. Marcelo Bielsa disfrutando de los primeros minutos de fútbol y del sistema táctico este raro para lo que venía colocando en cancha Uruguay a lo largo de los 8 partidos anteriores de eliminatoria, pero que por ahora, ¿le gusta o no le gusta, Centra? Está bien parado, está muy impreciso Perú y ahí es donde tiene que sacar ventaja Uruguay. No por nada viene una nueva falta a favor del equipo de Bielsa. Hay tiro libre que va tomando Varela. Varela juega rápido para Ugarte. Ugarte entrega el círculo medio. Ya parece Bueno que de primera da hacia la izquierda. Está Jorge Anderrascaeta de ese lado. Corre Araujo. Filtraba en el pase. Cerraba justo Oliver Joné. Tirando al medio. Gana de cabeza bien. Entrega Varela. Varela arriba. Tiro para Valverde. Valverde para Hernández. Otra vez para Valverde. Le roba la pelota y sale ahora Perú. Va por el contragolpe. Balón pasa por el medio. Van a descargar atrás. A ver quién aparece para jugarla. Tocando de primera. Ya le va quedando para Peña. La tiene Peña. Peña juega atrás, el balón pasa por Abraham, Abraham la tira arriba, miró de Gallese y otra vez es Peña, demasiado largo. Le dije que estaban imprecisos, querido Jorge Arruti, y es lo que le termina pasando, la presión que ejercen hacia adelante Núñez, Olivera como los primeros defensores, lo que aportan Nández y Araujo y también por los laterales hace que tenga esas dudas Perú, por eso tiraron hacia atrás, lo terminaron complicando a Gallese. Dale, dale like a la transmisión, dale, suscríbete al canal de Relatores, suscríbete a la plataforma Punto del Plata, también canal de YouTube, buscanos en todos lados. Allí después, cuando arranca el fútbol, te llegan las notificaciones, vos te enterás que Relatores, el equipo de Víctor Hugo, ya está relatando lo que vos querés. Pero está larga arriba, va a ponerle el cuerpo Ugarte, gana la posición el futbolista del conjunto celeste, allá sale Ugarte, lo va a presionar Varela, entregó mal Ugarte, el remate era de Flores, va a ser córner. Corner para la selección incaica. ¿Qué hizo Ugarte, no? Es la pregunta. Primer tiro de esquina, se lo termina regalando Ugarte. Yo creo que se equivoca, no lo ve venir y por eso pide disculpas. Va a ser tiro de esquina para Perú, va por arriba, subió Callens, le va a pegar de pierna derecha esa pelota Peña, va a mandar el centro cerrado, va Peña, arriba va a buscar Perú por las alturas, el centro al primer palo, la peinaron, va a rechazar en el fondo, no, y nace el contragolpe, a correr Darwin Núñez, adelanta notable, círculo medio va Uruguay para el gol, abierto por derecha Valverde para el gol, que sea el con, que sea el centro al área, cruza todo al área, rebote, la adelantó demasiado Fonseca, la adelantó demasiado Fonseca, falló Uruguay en el último cuarto de cancha, era gol celeste, no tomaron buenas decisiones. Darwin Núñez tomó la decisión de tocar porque confió en que su compañero
largo el pase, de allí que se pierda la chance Uruguay de convertir el primero del partido. Insisto que está mejor más allá del último error defensivo. Y arranca esta para Bueno. Bueno entrega por izquierda, ya va a buscar el centro, se mueve bien jugando Araújo. Araújo atrás para Bueno, Bueno más atrás para Ugarte, recepciona el número 5, ahí está Ugarte. Ugarte juega corto a la izquierda, cruza la mitad de la cancha, Bueno, Bueno devuelve el balón atrás para Ugarte, sale hacia la derecha ahora con Guillermo Varela. Varela tocando para Nández, recibe contra la banda diestra, Nández al medio para Valverde, descarga atrás la posición de Varela, otra vez para Valverde y está el capitán uruguayo. Valverde cambia de frente, una pelota que por bajo le llega a la pierna zurda de Bueno. Bueno entrega ahora contra la banda para Araújo. Araújo al medio, va para Bueno, viene para Araújo. 13 minutos del primer tiempo, Uruguay 0 Perú 0. ¿Dónde está Kike Olivera? Ahí se mueve Kike Olivera, el de los botines rojos, lo estoy buscando, estuvo criticado durante toda la semana, no ha tocado la pelota todavía. El delantero uruguayo que aparece compartiendo cancha con Darwin, viene para el cabezazo, el portero Gallese se queda sin inconvenientes con ella. Ganó Darwin Núñez en el área. Buena construcción ofensiva desde la izquierda, buscando. Bielsa tiene un estudio desde hace muchos años que dice que hay que desbordar, mandar centro, porque de allí viene la mayor cantidad de goles del fútbol en el mundo. Y entonces se apuesta a eso, a los desbordes, los centros, y esta vez lo hizo Uruguay. No salió bien el cabezazo de Núñez. Restaurante Argentino Villa Cañada. Empanadas criollas, choripán, sándwich de miga, medialunas, parrilladas y mucho más. Restaurante Argentino Villa Cañada, carretera de Pozuelo número 48, Majada Honda. Recibe Valverde, Valverde para Nández por derecha, centro para Darwin, devuelve en el fondo el zaguero, ya la recupera Nández jugando para Valverde, Valverde para Varela, Varela de primera para Nández, devuelve la Varela, le pasó por delante a Varela, no lo vieron. Valverde marca un pase y la pelota viene para Ugarte. Ugarte al medio, Fonseca cambia de frente con Georgian, recibe de Rascaeta, pica Kike Olivera, abierto Araújo, viene para Olivera, marca en el fondo lateral derecho Miguel Araújo. Ya la recupera Fonseca para Uruguay, filtran para Georgian, de Rascaeta de primera para Darwin, devuelve en el fondo Abraham, la tira a la mitad de la cancha, ya gana la posición Uruguay tirándola afuera. Y esto es lo que le ha agregado a sus equipos Marcelo Bielsa, que es el juego interno y poner pases en profundidad para que vayan así tirando a buscar ese pase, el ataque al espacio que le llaman ahora. Bueno, eso es lo que termina haciendo, vienen esos pases profundos. Uruguay va a encontrar una situación así, la va a buscar de esa manera. Se viene Araújo hacia la diagonal, se va Araújo de la punta al medio, tocó bien arriba para Kike Olivera, se escapa Olivera, va, remata el rebote y la pelota afuera, saque lateral para Uruguay en ofensiva. Olivera, tenés tres compañeros por el medio, ¿cómo vas a girar de esa forma para atinar contra la marca? Tenías toda la posibilidad de descargar en tres que venían de frente, eligió la peor decisión. Nández y el toque para Olivera, otra vez para Nández, prepara el centro, notable Naitan al fondo para Olivera, Olivera al medio, aparece Abraham, había posición adelantada. Sí, explíqueme usted entiende del dígalo con mímica, doctor. Sí. Si yo le hago así y después le hago así, que fue la seña de Fossati, que tendría que achiquen y presionen. Muy bien. Achiquen las líneas para después poder presionar. El doctor Néstor Centra, especialista en dígalo con mímica. Pizzería Montevideo te trae el auténtico sabor de Uruguay a Barcelona. Disfruta de nuestras pizzas artesanales y empanadas caseras. Visítanos y viví una experiencia gastronómica única. Castelldefels en Avenida Constitución, 3032 Barcelona. Devuelve Ugarte jugando con de Rascaeta. Ya pasa por Fonseca, de pierna zurda. Fonseca para Darwin, Darwin para Valverde. Se quiere escapar y falta. Infracción del futbolista peruano. El que lo tocaba era Andy Polo. A Valverde cuando quería girar, creo que era Polo, sí, el que venía. No, era Castillo, sí, el número 13. Y ocurre, Jorge Arruti, que en esto de que pierde las marcas Perú y que Uruguay está mejor parado, a pesar de algunos errores que puede cometer en la definición, sigue estando mejor. Por eso la desesperación de Fossati de achicar líneas. Viene Fonseca, Fonseca para Valverde, volcado ahora sobre el sector zurdo, aparece el hombre del Real Madrid, levanta la cabeza el capitán uruguayo, toca corto para Fonseca. Fonseca atrás y pasa por Bueno. Bueno al círculo medio para la posición de Ugarte. Ugarte para Fonseca. Todas las pelotas pasan por Fonseca hoy. El pase filtrado era de
Ahí Valverde buscándolo a Quique Olivera. Ahora vos tenés que aprovechar estos minutos, ¿no? Suponete que sean 20 minutos hasta que cambias el aire, 20-25. A Uruguay le quedan 8 para marcar el gol y quedarse tranquilo, porque después se arma otro, ¿eh? Después se arma otro partido. Araujo juega atrás, sale Ugarte, Varela tiene que aprovechar, dijo el doctor Néstor. Se entra con Néstor, se entra en los comentarios, estamos. Relato de quien les habla, Jorge Ruti, a través de la plataforma Relatores, el equipo de Víctor Hugo, llevándote las eliminatorias para todo el mundo a través de Punto del Plata en España. Madrugada española, mañana ya en Sydney. Se viene a correr Jorge Marracaita, abrió para Darwin, va a ser gol, que sea Darwin, tiró, no lo marcaron justo, lo encerraron a Darwin. Se demora Uruguay, tiene que aprovechar, dijo Centra, no aprovecha la celeste. En Madrid, soluciones inmobiliarias a tu servicio. Inmobiliaria MHDB.com. Toque atrás, saliendo por parte de Castillo. Revolean para que vaya a buscar Polo arriba. Estaba Oliver Sone, el balón que va a la posición de Varela y el que sale desde el fondo es Roget. Va a parar el partido con una infracción. Es infracción a favor de Uruguay por una falta sobre Ugarte. Domina campo y pelota Uruguay, por eso es el instante para poder aprovechar, porque si aparece una jugada aislada a favor de Perú o se va cansando, va a ser otro partido. Entonces este es el momento para Uruguay, si quiere, si no se le va a venir Perú. El momento para Uruguay, la voz de Néstor Central en comentario de Relatores. Avanza Perú ahora por derecha, vino para Araujo, Araujo juega atrás, el balón pasa por Sone, va a buscar ponerla al área, no, descarga atrás, van saliendo lentamente, la pide Zambrano, recibe el capitán, abierto está Abraham, la tiene el capitán, siempre con ella Zambrano, se mueve Callens, el balón pasa por la derecha, el tiro largo, no hay nadie ahí, no va a llegar, demasiado larga esa pelota para Sone, va a ganar la posición, rebota, mira, casi termina ganando un córner, gana un lateral sobre el banderín, casi el número 19 en esa corrida. Allí va Polo para el saque lateral. Va a reponer Perú. ¿Desde qué lado? En casi 20 minutos. 0 para Uruguay, 0 para Perú. Lo va a hacer Andy Polo. Ahí viene Polo de mano. Arriba pide la pelota Varela, la pide Flores. El toque le queda para Sone de pierna zurda. Es de Roget, uy, la adelantó Roget, lo presionaban justo. Aparece el guardameta sin inconvenientes ante la presión de Peña. Se queda con esa el chino Roget. En Barcelona, Restaurante La Frontera. Pizzas artesanales, carnes argentinas a las brasas y mucho más. En Carrer de Vila y Vilá 53, Barcelona. Restaurante La Frontera. Lafronterarestaurante.es. El martes estamos para Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil, Perú. La décima fecha, el ingreso ya a la segunda parte de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La tiene Fonseca, Fonseca con Valverde de primera para Darwin. Avanza Núñez, la pide Quique Olivera en la media luna. Pero Darwin fue atrás y el balón pasa por Bueno. Bueno se lo saltea a Ugarte y viene directo para Varela. Y Varela para Nández. Nández descarga para Varela, la tiene el número 3 uruguayo. Toca corto y rastrero para Ugarte, que lanza el balón hacia el sector zurdo. La pelota rueda sobre el césped del Estadio Nacional de Lima y va a la posición de Darwin Núñez. Núñez atrás. Toque bien de Núñez con Valverde. La tiene el capitán uruguayo con Ugarte. Se escapa de uno Ugarte. Se va por el medio. Hace la diagonal hacia la derecha. Abierto Quique Olivera. Vino para él. Recibe Olivera. Juega con Nández. Taco para Olivera. Otra vez para Nández. Marca Abraham. Se desprende de este lado el lateral zurdo peruano. Encaró por el medio. Va entre dos. Lo marca Varela. Lo corretea Nández. Descargan a la posición del jugador Castillo. Allá la pedía Varela. Y el balón pasa atrás por Zambrano. De primera abierto a la izquierda. Otra vez. Para que aparezca Callens, la adelanta Callens, la roba de Arrascaeta, se viene Uruguay, se saca uno de arriba y falta. Hay falta, hay infracción sobre Jorge Arrascaeta, tiro libre para la celeste. Los árbitros evitan sumar tarjetas amarillas en los primeros 45. Esta falta que corta un ataque prometedor, acordate que en el segundo tiempo es amarilla para cualquiera que la haga. Se iba de Arrascaeta de la marca. Esto era tarjeta amarilla porque corta un ataque prometedor, sin lugar a dudas. Mirá, la otra me podía quedar
no sé, al principio, ¿no? Aquella quizás no fue tan clara, pero esta era claramente una tarjeta amarilla. Va a ser tiro libre para la selección celeste. Estos relatores, el equipo de Víctor Hugo. La plataforma relatores para la Conmebol. Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Uruguay por quedar a un punto del líder Argentina. Perú por sumar su primera victoria. Hasta aquí tres puntos. Producido por tres empates. Le va a pegar Georgian de Rascaeta, va Uruguay, sube bueno, el centro de Rascaeta, el cabezazo, abierto, abierto el cabezazo celeste, el que ganaba en el primer palo era Ugarte, la pelota se va afuera, saque de arco para Perú. Vinieron varios corriendo desde atrás, aparece Ugarte para intentar sorprender, fue muy bueno el centro de Rascaeta, no le pudo dar la dirección que buscaba con el cabezazo porque estuvo bueno, porque hasta pudo haberse clavado contra el palo, sin embargo se fue abriendo el balón, se pierde la chance Uruguay, ya estamos casi en 23, Jorge Arruti. Saludo a todos los que están del otro lado, en la noche sudamericana, en la madrugada española, en la mañana australiana, a donde estamos llegando a través de la plataforma Relatores y de Punto del Plata. Llevamos el fútbol, los dos son de Uruguay, yo de Uruguay también, dice Luzmila Cayetano, que escribe a través del canal de YouTube de Onda del Plata, y a ver cómo está la plataforma Relatores en este momento. Va a pasar mientras el partido todavía no se reanuda. Saludos para todos los muchachos que están por ahí, Hugo Benítez, Beatriz Otelo, dice vamos Perú, la cantidad de fanáticos peruanos que disfrutan del fútbol a través de la plataforma Relatores. Dale like a la transmisión, dale, metele like. Estamos jodidos, ¿no? Como siempre, venimos jodidos en el tema de los likes. Metele like a la transmisión. Así seguimos sumando visualizaciones. Igual recién pediste y llegamos a los 113, ya. 113, pero ya, no me digas así, no se me conforme con tampoco. No, bueno, pero porque no estuvimos pidiendo. Acá hay que pedir. Si no, viste, no por motu propio, es, no hay. Sabés que motu propio, ¿no? No es propio. Es increíble. Sí, sí, pero ahí está. Pedimos y aparecen. Bueno, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a los 200, lo leo todo. ¿Cuánto estamos? ¿113? 200 y, está bien. Y esperá que ahora lo actualizo. Bancame un cacho. Es un número bien. 200 likes es un número bien. Aparte tenemos alrededor de 450 usuarios en simultáneo. Así que 200 está bien. Que la mitad le ponga like a la transmisión está bien. Sí. Pero vas a ver que se va a actualizar en cualquier momento. Lo vamos a tener actualizado y van a aparecer más. Bueno, 200. No, ya estamos en 126, por eso digo. Se viene Perú ahora. Se resbala en el ingreso al área Callens. Ha devuelto en el fondo Ugarte. Vino para Valverde. Tira Valverde a correr arriba Darwin. No lo dejaron pasar a Darwin. Cae el futbolista uruguayo. Lo van a atender. Reitero, está dolorido en el césped del Estadio Nacional de Lima, Darwin Núñez. Hasta ahora la encuesta que proponemos en el canal de Relatores, en el canal de YouTube, gana Uruguay 53%, 35% que gana Perú y hay un 10% que empatan. Las mejores carnes uruguayas a las brasas, deliciosas pizzas amasadas a mano y postres caseros irresistibles. La mano de Pablo, calle de Fromista 14, en Las Tablas, Madrid. Ahora, si tenemos 400 ahí que están mirando al unísono, podríamos tener la mitad, ¿no? 200. Por eso 200. Le digo, ¿qué? No cuesta nada, gente, poner ahí un me gusta. Y además, si se pueden suscribir a la página, también nos viene bárbaro a la cooperativa de relatores. 134, dale, metele like a la transmisión, dale, no seas amarrete. No cuesta nada, aparte, ¿no? Por eso. Está prestando atención al cuello del... de Tello, de la casaca negra, no es blanco, es celeste. Es celeste. Mirá qué detalle. ¿Es celeste o es gris? Y sí, pues, bueno, te regalo el gris, un gris clarito, ahí en el límite, ¿no? Ya. Está para la... Sí, es más gris que celeste, pero, qué sé yo, estás ahí en el límite. Se viene Perú, se viene. Avanza por derecha ahora para buscar el centro. Varela la tiene volcado sobre aquel lado. En el área la pide Flores. Gana y devuelve Fonseca. Va Darwin Núñez. Ha devuelto el zaguero. Le queda para Zambrano. La revolea Zambrano. Una patada ninja para meterla en terreno rival. Y ahora la ninja se la dio Valverde. Entre Valverde y Flores. Valverde se toma la cara
Pero creo que el que llevó la pierna arriba fue Valverde, ¿eh? Sí, eso es lo que está reclamando Flores. Sí. Sí. Ahí con el límite. Valverde se lleva un codazo. Sí. Pero saca la pierna. Claro, pero el tema es que ve venir la pierna, Flores ve venir la pierna, y para defenderse tira el codo. Vos sabés que lo pueden expulsar a Flores por esto. Tiene identidad de tarjeta roja. Tiene identidad de tarjeta roja. No, lo está esperando, lo va a echar a Flores. Lo va a echar. Si interviene el VAR y considera lo que te estoy marcando, porque se queda, y es intencional. No es que abre, uno lo que tiene que juzgar es natural o antinatural esa mano. No, totalmente antinatural, porque ya está, ya se había frenado. De la misma manera que Valverde se frena con la pierna, estuvo a punto de poner en riesgo al rival, el físico del rival, pero frena. Sí, retrae la pierna, entonces no llega a impactarlo, pues yo pensé que le había impactado la cara. Entonces, ¿qué hace Flores? Para defenderse, tira el codazo y le impacta. Si interviene el VAR, que creo que está interviniendo, no sé, hasta ahora no ha aparecido el chequeo VAR para la expulsión, para la tarjeta roja, no creo que consideren que... A ver, si consideran que no hay esa intención, sigue el partido, juega, Flores no lo echan. Pero tranquilamente podrían echarlo a Flores y no estaría mal. Todo esto, 28 minutos, esto es Relatores. LSM Energy. Si quieres tener el mejor precio de luz y gas para tu negocio o vivienda, contacta con LSM Energy. Teléfono 625-984028. Eficiencia y energía inteligente. Bueno, no lo van a chequear aparentemente. Allí le están Sí, revisando. Sí, porque ya le va a hacer, le pregunto a Ugarte, ¿qué hacemos? ¿No pasa nada? Ah, bueno, seguimos. 151 me gusta ya en el canal de YouTube de Relatores. Bueno, cuando... ahora, pues es que está esperando, ¿eh? Cuando lleguemos a ver, 200... Ah, no, pero está esperando que salga Valverde. Ya, no, ya está, ya está. No pasa nada, consideraron que era casual. Y bueno, están Delfino y La Molina. Ya está. En el día del árbitro, dice, bueno, dejala pasar. Sí, pero por lo menos que vaya a verla, ¿no? A ver si hay intención o no, porque... No, porque... No necesariamente, porque si no lo llama al VAR y él no la vio, ya está, ya pasó. De ir al VAR sin que lo llamen. No, pero él no siente la necesidad de ir a verlo porque para él no hubo intención. Porque le revisó la boca y tenía toda la tecla Valverde. Claro. Nada más, sí, pero sí. Además... Si vos ves el corte, vos decís, che, voy a verla por la duda. Pero está bien, pero en este caso es el VAR que lo tiene que llamar. Salvo en algunas circunstancias muy especiales, siempre te tiene que llamar el VAR. No es que el árbitro va porque considera que tiene que ir a verla. Tiene que ser algo muy particular... específico, si no, este tipo de jugada siempre está así, ¿no? Ya está, no lo vi, no me llama el VAR, sigo adelante. Se están lavando la mano también, ¿eh? Los árbitros cada vez. Sí, pero a ver, estamos en el límite, yo te explicaba lo de la jugada, es más para el VAR este tipo de situaciones. Pero el que define la intencionalidad es el árbitro. No, pero está bien, pero te tiene que llamar el VAR. Si el VAR no te llama, ya está, y vos no lo viste, ya está, sigue. ¿Está bien? Ese es el concepto del protocolo del VAR. 30 minutos, 0-0 va a reponer Roget, va jugando Uruguay 0, Perú 0, el árbitro no fue a ver al VAR, el VAR no lo llamó, le dijo que no entendía que fuera expulsión para el futbolista Sergio Peña. Che, yo quiero llegar a los 200 bárbaro. Antes de que termine los primeros 45, estamos en 161 me gusta en el canal de YouTube de Relatores. Cuando lleguemos a los 200 los comenzamos a leer, a todos los que nos están escribiendo en este momento, y les mandamos un abrazo a todos. Repone Gallese juega fuera para Labujo, Zambrano la pide por el medio, avanza Perú, se va a la primera media hora de fútbol por ahora sin goles. ¿Viste cómo cambió el partido? Te dije, pasaban los 20-25, está atacando Perú ahora más. Se empareja bastante. Igual Perú, tremendo. Lo que le falta a Perú es un milagro lo que puede hacer Fossati. Mirá que tiene buenos jugadores Perú, ¿eh? Tiene jugadores de buen pie. Es insólito que se apuren, yo creo que les gana la ansiedad. Tiene la baja de la Padula. Que es uno sí, de los sí, pero además, Jorge, yo creo que buscar la necesidad de ganar el partido hace que estés pensando en ver cómo lo gano, en cómo llego, que en el fútbol propiamente dicho. Le cuesta calmarse a Perú. Y Uruguay no puede aprovecharlo por ahora. Varela la tira al medio. Pasa por Valverde. Vino para Terrascaeta. Ahora de primera fuera la pedida aquí que Olivera ganaba Abraham.
habrán jugando y hay infracción, dice el árbitro de Castillo. Se enoja Castillo y dice: yo no lo toqué. 32 minutos, 0-0. Estos relatores, el equipo de Víctor Hugo, la plataforma Relatores con el Fútbol. Suscríbete al canal, así te enterás de cada uno de los partidos, porque vamos a estar con toda la fecha 10 de la Conmebol clasificatoria para el Mundial. Me causa gracia la protesta de Castillo. Como que no le hice nada. Sí, no lo lastimaste como tu compañero, pero fue falta. Hace la diagonal y juega. Allí Valverde, entrega mal, recupera y sale Flores. Busca a quien darse, la Castillo la tira atrás. La pelota va a pasar por Callens, que ya la tira larga. Pase de Callens, corría arriba Peña. Ha marcado bien saliendo Varela. Va a reponer rápido Peña. Se demora ahora en hacerlo, espera que se acomode. Abraham le grita: déjame a mí, que la voy a tirar yo. Callens o Abraham. 32 minutos. Bajó el voltaje. Bajaron las revoluciones del partido. Uruguay ya no intenta tanto como los primeros 20 minutos. Lo había adelantado el doctor Néstor Centra. Era el momento para aprovechar para la celeste. Arriba va para Flores. Gira Flores y de pierna zurda la pone larga. El balón cae en el techo del arco. Va a ser saque de portería para la celeste. No, córner. No, está claro, porque levantó la bandera. Yo creo que el asistente esperó a ver qué le decía Tello, ¿no? Y como Tello estaba más cerca, porque es la zona que le corresponde, está correcto lo que hace el árbitro, porque hubo un roce y estiro de esquina a favor de Perú. Se desvió en el camino. No lo vio el debido. 33 minutos, Flores para darle pierna derecha, pasa por arriba de zurda para entrarle esa pelota, va Flores, el centro al área, arriba el cabezazo, sale Roget sin inconveniente, la embolsa el portero uruguayo, a reponer, a ver si la tira larga, lo presiona para que no pueda pasar Varela, ya juegan afuera, adelanta bien la pelota Uruguay, saliendo el tiro hacia la posición de Darwin para Quique Olivera. La pierde Olivera, se resbala Olivera, gana la pelota Perú y sale. Ahora para aquel lado, con la posición de Polo, la pedía Joné, recuperan bien, tiran largo, gana Bueno. Gran gambeta, infracción después, era de sobre Fonseca, sí. Infracción sobre Fonseca, buenos minutos por ahora del centrocampista del conjunto de River Plate defendiendo la camiseta uruguaya en este primer tiempo. Las situaciones de peligro fueron a favor de Uruguay en los primeros 22 minutos de estos 45 iniciales, pero terminaron definiendo mal. Por eso el partido todavía está 0-0. Es muy débil lo de Perú, aunque logró dos tiros de esquina en lo que estamos transcurriendo. 34, todavía no llegamos a los primeros 35. Sale Bueno jugando para Varela para Terrescaita, la adelante. Fonseca y la pierde entre la marca de Castillo, jugando afuera. El balón pasa por Peña al medio. Descarga bien Varela. Viene para Peña de nuevo. Va el número 10 peruano. Lo va a encimar y le quiere salir a la marca por este lado Varela. Pasa largo Flores. Tiran profundo para Callens. La marca ahora es de Naitan Hernández. La revolea Naitan. El balón al costado. Saque lateral. Lo hace rápido Peña. Juega con Callens. Otra vez para Peña. El centro de pierna derecha de Peña pasado. Pelota cruza toda el área chica. Y se va por raya de fondo, será saque de arco. Vos lo ves a Peña con las medias a media caña. Lo ves con la número 10. Y vos, viste, cuando uno hace la pisadita para elegir, lo elegís a Peña. Lo querés. Ahora, lo que se apura, lo que le falta conceptualmente a Peña para aportar, porque recupera, sacó el lateral rápido. Ahora, después hace jugar al equipo. Y no hace jugar al equipo, se destaca él. La tiró donde no había nadie. Acá la pelota viene para Nández. Tocaba Georgian de Rescaita, la tiene Nández. Lo encima, por ese lado, quería salirle Callens. Estaba Abraham. El toque atrás para Varela. Uruguay mueve el balón. Ahora hacia su sector defensivo con Ugarte. Ugarte para Fonseca. Fonseca desde el círculo medio de pierna zurda. Abre para Valverde. Valverde y el toque para el Quique Olivera. La pide Araújo. Recibe contra la banda zurda. Le pasa por tiene el arco de frente, Valverde al arco, arriba el remate de Valverde sobre el ángulo superior izquierdo de Gallese. Va a ser saque que corresponde a Perú, o se desvió en el camino. Pasó el tiempo que transcurre entre ese instante donde presionás y está todo bien, cuando se recupera el rival, y ahora viene otra vez la etapa para Uruguay. Ahora viene de acá al final, Uruguay va a tener otra vez la chance, porque lo demuestra, porque lo tiene, porque hasta ahora es más equipo que Perú,
depende de Uruguay quedar ganando estos primeros 45 si no se lo regala a Perú. 37 minutos del primer tiempo, Uruguay 0, Perú 0 en el Estadio Nacional de Lima. Allá la pelota larga, abierto está Peña, recibe Peña, descarga atrás para Abraham, corre a presionar Quique Olivera, viene para Gallese, presiona Olivera, va Gallese, presiona Olivera, la tiene Gallese, se escapa de Olivera, presiona de Rascaeta Abraham, reventala, le grita todo el Estadio Nacional de Lima, por favor. Casi le da un paro cardíaco al estadio entero en esa salida de Gallese. Dique Quique Olivera no llegó nunca a morderle el balón. Saque lateral que corresponde ahora a Uruguay después que Abraham la reventó afuera. Sí, estaban en la tribuna, estaban más preocupados que si se les clavaba una espina con el ceviche. Así, porque esa sensación de duda que transmite, hay mucho trabajo que necesita Fossati. El tema es que tenga tiempo para hacerlo. Lo que uno observa es que tiene buenos momentos, pero hay instantes donde la bicolor se para, se calma, empieza a jugar, pero necesita que Peña, con toda la habilidad que tenga, haga jugar al equipo. Ese es el error del 10. Bueno, ¿cómo estamos con el like? Dale, métanle like, que quiero llegar a los 200 antes de irnos al entretiempo, así lo puedo leer. Quique Olivera jugó para Nait Hernández, Hernández y el centro pasado, Araújo, cuidado si la peinan, la peinó de rescate, le quedó para Araújo, se perfila afuera, pierna zurda, va a la raya de fondo, la pincha para Darwin, sale Gallese. Dale Gallese para quedarse con ella, dale like a la transmisión que somos un montón del otro lado, suscríbete al canal Relatores. 175 y estamos casi a 500 que están siguiendo, así que tenemos chance, vamos a ponerle me gusta y mucho más si recién te enganchaste o si estás escuchando, nos viene bárbaro. ¿Cómo nos ese hacen like rezongar, gente? ¿Cómo nos hacen rezongar? Estamos sufriendo más que aquellos que están siguiendo el partido y quieren que gane Uruguay y Perú. El toque de Valverde, ya el Uruguay desde el medio, Valverde con Fonseca, de primera afuera, Araújo, la pide de nuevo Fonseca, hace un rodeo Araújo, entrega para Valverde, descarga para Varela, va Uruguay ahora por derecha, abierto está Hernández, toca hacia Hernández, la tira larga para Quique Olivera, Olivera de primera para Darwin Núñez, Núñez va a tirar para Olivera, no, le pasa por el medio Hernández, la tiene Darwin, se escapa Darwin, falta, infracción sobre Darwin. Y la cobra el asistente, la cobró Ezequiel Brailovsky esa falta, levantó la bandera porque Tello miraba, no había hecho sonar su silbato y aporta Brailovsky levantando la bandera de manera correcta. Dale, dale, que van 182, llegamos a los 200 antes del entretiempo, dale, metele like a la transmisión, 40 minutos, quedan 5, va Uruguay, va Valverde, un hombre solo en la barrera, parado en el vértice izquierdo del área peruana, el centro de Valverde, sacó justo, aparecieron justo para sacar y peinarla afuera, saque lateral Callens, era quien peinaba en el medio para desviar al saque lateral para la celeste del otro lado por la banda izquierda. ¿Quieres probar lo mejor en panadería y pastelería tradicional uruguaya y argentina? Acércate a Panadería Zita Rosa. Tartas dulces y saladas, pasta frola, bizcochos caseros, sándwiches, empanadas y mucho más. Avenida de la Constitución, 38, Castelldefels, Barcelona. GrupoZitaRosa.com. Che, a esta hora, digo, no, hasta acá no llegan, de Barcelona a Buenos Aires no llegan, ¿no? Un par de que eran empanaditas, estaban mirando lo que sea, a esta hora es terrible, terrible. Sí, sí, el saque lateral, lo que terminó equivocado. Equivocándose recién, ¿no? Olivera. No, Olivera viene, ha sido titular en varios partidos de Uruguay y no ha tenido nunca un rendimiento, ni tan siquiera como para demostrar cualidades como para ser citado a la selección. Sí. Desde que empezó el partido que me quedó claro que no te gusta mucho Olivera. No, es que es el gran debate durante toda la semana. Mira, ¿qué la tiene Olivera? Vamos a ver cuánto demora en perderla. 40 con 47, la va a perder Olivera, lo marcan 3, la perdió Olivera. Demoró 3 segundos en perderla, pero estaba cantado. No ha dado un solo pase desde que está en la selección. Recuerdo en una de las primeras fechas contra Ecuador, fue titular, no jugó bien, la tiene Jorge Andrés Rascaeta. ¿Sabes cómo termina esto? Con un gol de Olivera. No lo creo, la verdad. Acordate,
Se viene Perú, ¿eh? Se viene Perú por derecha ahora. Avanza el conjunto Icaenco. El que la lleva es Soné. Va Soné, el centro al medio. Rechaza Araujo. Van jugando atrás. Castillo con la pelota. La va a tirar al área. Sale Roger. Ojalá que sí, pero no ha demostrado estar al nivel de la selección. Y lo que me llama más la atención, que uno de los jugadores míos alternos a lo que es la presencia de Darwin Núñez, sin lugar a dudas, era Montiel y ni tan siquiera está en la citación. No está citado. Estamos a 11 de los 200 me gusta y quedan 3 minutos, 1 segundos más el adicional que dé como mínimo. 41 con 47. Uruguay 0, Perú 0. En el Estadio Nacional de Lima, novena fecha. Perú con este resultado está quedando al borde del abismo, al borde de la eliminación. Porque es verdad que faltan muchas fechas, pero matemáticamente se empieza. Sí, porque te quedan, van a quedar por disputar 9 fechas. Claro. Van a presionar 9 fechas. Son 27 puntos. Sí, son 27 puntos. Pero tenés que ganar todo después, ¿no? Y con 24 puntos estás en el. Claro. Estás en la clasificación directa. Yo creo que en esta eliminatoria estuve haciendo un cálculo muy profundo, matemático. Con 24 puntos va derecho. Con menos de 24 y más de 20 peleas al repechaje para la próxima, para el próximo mundial. Jorge Arruti, faltan 6 me gusta antes que termine el primer tiempo y llegamos a los 200 para que leas los mensajes. ¡Vamos, muchacho, vamos! No se achiquen, así lo leemos. Ante la tiene Fonseca, filtra Fonseca, Darwin Núñez de carga fuera para Georgian. Marca y le tira un pase largo. Soné ahora para que corra por derecha Varela, la pide Flores por el medio, el cambio de frente a la posición de Peña, avanza Perú, abierto, solo Callens, Peña al arco, tapó el portero. El rebote, se rebaló Flores. Se rebaló Flores, sale para cortar en el fondo Varela y ahora contraataque para Uruguay, abierto Darwin. A correr va a picar Quique Olivera por izquierda, por el medio Georgian de Rascaeta. Se demora en darle a Darwin. Se acomoda ahora todo Perú y el toque para Quique Olivera. Te dije que el distinto era Peña y casi convierte el primero para Perú sobre el final de la etapa inicial. Terrible latigazo en Le Peña. Ahora va de nuevo a correr por derecha Andy Polo, la tiene Polo. La pide Varela, viene para Varela, Flores en el punto penal, Varela de pierna zurda atrás, entrega para Sone, la tiene el número 19, ahí está Sone, se la diagonal, vino para Peña, tiene arco, Peña tiene arco, Peña.